pues muy buenas a todos, chicos, y vamos con las noticias del Barça en el día de hoy, porque temas interesantes, como siempre, hay que tocar y analizar. Así que venga, vamos a ir. Bien, pues decía, comenzamos con una mala noticia, y es que el Barça ha sido condenado a pagar 23 millones de euros. El motivo, simular pagos a los agentes de los jugadores, las supuestas retribuciones se produjeron entre los años 2012 a 2015, es decir, en la época de Rosell y de Bartomeu. Hay que, bueno, esto ya es antiguo, yo ya hice vídeos sobre esto, sobre que lo estaban investigando y tal, que podría haber una sanción de unos millones de euros porque el Barça simuló pagos a los agentes de los jugadores, bueno, pues como siempre, con chanchullos, con cosas raras, con cosas que no tienen mucho sentido. Pues bueno, dicen que el Barça ha sido ya ahora mismo condenado a pagar 23 millones de euros. Es decir, el Barça, como tributado incorrectamente los honorarios, ¿no? Aún así, el club tiene una última opción de recurrir al Tribunal Supremo, que es lo que va a hacer. Es decir, es una condena, pero no está en firme, ¿vale? Es condena, no en firme, lo más posible es que sí lo sea, pero el Barça al menos va, bueno, a acabar la última vía, va a agotar cualquier vía que tenga, y el Barça va a recurrir ante el Tribunal Supremo, porque, bueno, evidentemente el Barça intentará no pagar estos millones. 23 millones de euros es una cantidad muy alta, y más en la situación que tenemos, y sinceramente me molesta bastante esto, que todavía tengamos la deuda que tenemos, la situación que tenemos, el límite salarial que tenemos, que es que estamos muy jodidos, estamos muy mal, y todavía tenemos que arrastrar deudas y tenemos que arrastrar multas y sanciones de la época de Bartomeu y la época de Rosell. Porque esto, repito, es entre el 2012 y 2015. Es que me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble que esto lo tenga que pagar el club, pero que ellos no pasa nada. Ellos se fueron del club, están por ahí, en la playa, con la buena vida, con sus mansiones, y aquí nosotros a comer la mierda que nos han dejado. Esto me molesta bastante. Esto me molesta bastante porque bastantes problemas tiene el Barça, el club, como para encima, ahora que venga 23 millones de euros que tenemos que pagar por estos chanchullos. Pues hombre, me molesta, claro que sí. Que el Barça ya contaba con esto, ¿eh? O sea, dentro de toda la deuda que tenemos tal, el Barça esto ya lo ha metido porque se sabía que nos iban a condenar. Repito, el Barça va a intentar, por supuesto que no, va a recurrir ante el Tribunal Supremo, pero que el Barça ya contaba con esto. Pero claro, son 23 millones de euros, que es una cantidad increíble, que con esto te puedes fichar a un pivote. Es que es acojonante, 23 millones de euros que el Barça tiene que pagar. Me parece increíble. O sea, lo que me parece increíble es que tú puedes estar en el Barcelona, la puedes cagar, puedes cometer errores, puedes cometer sanciones, que tú te vas del club y tú no tienes que pagar nada y a ti no te pasa nada. Es lo que a mí me parece increíble. Me parece increíble que nadie pague por lo que hace mal. En fin, vamos a hablar de Laporta, porque dicen que ha descartado a Sergio Consensao, que es el entrenador de Oporto. Os contaba hace muy poco que Deco era el gran, bueno, como el que lo quería, ¿no? Que era como el gran valedor de él. Y el actual entrenador del Oporto ha sido ofrecido por Jorge Méndez, también por Deco, pero no entra en los planes del Barça, no entra en los planes ahora mismo de Laporta. Dice que se considera que su estilo de juego no casa con la idea del club azulgrana. Dicen que Laporta ha analizado y tal, sí, está haciendo un trabajazo en el Oporto, no hay ninguna duda, está haciendo un muy buen trabajo. El Oporto es un equipo que compite bien, que apuesta por los jóvenes. Creo que es un buen entrenador. Es posible que venga y lo haga bien, pero mismo lo que están diciendo desde el Sport es que Laporta lo ha descartado, que no es la opción que más le gusta, por lo cual Deco, que era uno de los que lo quería, parece que aquí se queda solo, y Jorge Méndez un poco más lo mismo, ellos lo han ofrecido, él termina contrato con el Oporto, vendría a coste cero, pero parece que a Laporta no le gusta mucho, no le convence y tirará por otras opciones. Yo os lo dije en ese vídeo que hice, creo que hace un día, o hace dos, bueno, no sé cuándo lo hice, hace un día o dos, sobre que uno quería a otro y tal, y parece que Laporta al final está siendo fiel a sí mismo, fiel a sus ideales, y yo creo que el entrenador será decisión del presidente. Yo creo que es Laporta el que va a decir, este, quiero este, 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 y de aquí no me mueven. Creo que es lo que así debería ser, por lo general casi siempre ha elegido él, yo creo que si él tiene la idea de un entrenador más estilo Flick, pues tiene que tirar por esto. Otra cosa es que se pueda, es posible que no se pueda, es posible que él quiera a Flick y Flick diga no, bueno, pues quiero a otro y él diga no y al final te quedas con Márquez. Es posible también que pase esto,
pero al menos no va a fichar a un entrenador porque se lo intenten imponer, porque está aquí Méndez, porque está aquí Deco, sino tiene su personalidad y dice, no, mira, prefiero otro. Lo veo bien, así que bueno, parece que Sergio Consensado descartado de momento, porque ya sabéis que esto puede cambiar mucho. Quizás ahora sí, y luego si ves que no hay otra, bueno, en fin. Y vamos a hablar de Rabiot. Sí, 2024 y estamos hablando de Rabiot. Dicen que se vuelve a ofrecer y vuelve a estar en la órbita del Barça. En Italia aseguran que el club azulgrana y el Bayern han sondeado al centrocampista. No hay acuerdo de renovación y acaba contrato en junio. Claro, que termina contrato y vendría completamente libre. Rabiot cuando estaba en el Paris Saint-Germain sonó ya muchísimo de que lo queríamos, sonó ya muchísimo de que el Barça lo quería fichar, en su día estuvo muy cerca y él nos rechazó. Él nos rechazó. Cosa que al Barça le había dolido bastante, es normal. En su día, verdad, que apuntaba muy buenas maneras, apuntaba que iba a ser un supercrack. Creo que es un buen centrocampista, creo que es un buen jugador. Tiene 28 años, yo pensé que era un poco mayor. Tiene 28 años, es joven todavía. Pero a mí me genera dudas, sobre todo por su comportamiento. Aparte de que en la Juventus tampoco ha hecho algo especial, que digas, madre mía, es que mira el rendimiento en la Juventus, ha sido algo increíble. No me ha parecido un rendimiento impresionante. Creo que su actitud siempre ha sido muy conflictiva. Siempre ha tenido bastantes problemas con su representante y todo esto. No creo que nos haga falta. Creo que en el mercado se puede fichar a futbolistas más interesantes que él. Es verdad que él vendría a coste cero, repito, pero creo que para apostar por Rabiot, un hombre que ya nos dijo que no, que ya nos rechazó en su día, yo apostaría por un canterano. Lo digo de verdad, yo apostaría por un canterano. Por Casado o por alguno de estos que lo está haciendo muy bien, que merece más minutos y que están aquí. Que están aquí, que están en la casa. Entonces, sinceramente, Rabiot en 2024 a mí me da pereza. Que igual viene y lo hace muy bien, por supuesto. Y si viene le voy a apoyar, ya lo sabéis, por supuesto que sí. Ahora bien, mi opinión es esta. Me da pereza, Rabiot, en 2024. No me encaja, no me pega, no lo acabo de ver. No lo acabo de ver mucho, aparte que él dicen que como pivote que no le gusta jugar y tal. Entonces, en fin, a ver qué sucede, a ver qué pasa, pero dicen que bueno, vuelve a estar en la órbita del Barça. Yo creo que más bien se ha ofrecido él. Sinceramente, y no creo que el Barça lo quiera, pero bueno, a ver qué pasa. En fin, hasta aquí estas noticias, la condena al Barça, que todavía no es, repito, firme. El Barça va a recurrir, pero parece ser que vamos a pagar 23 millones de euros con una multa. Muchas gracias a Rosell y a Bartomeu. La Porta que descarta Sergio Consensao y también lo de Rabiot, que dicen que el Barça está sondeándolo. Yo no me lo creo mucho, yo creo que más bien es un juego de él, un juego que se está él ofreciendo y diciendo al mundo entero, estoy aquí, ¿no? En fin, quiero que me dejéis todo en los comentarios. Como siempre, apoyad este vídeo con un enorme like. Suscribiros, si no lo estáis, ya somos 597.000 suscriptores. ¡Qué auténtica locura! Os quiero y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.